Central Park panameño, llamado Parque Omar en honor al célebre Omar Torrijos, ícono de la cultura panameña, el cual lo comparo con el Central Park de Nueva York porque está justo en el corazón de la ciudad de Panamá, que forma un cinturón de edificios, es accesible a todo el mundo de manera gratuita. Les mostraremos el sinfín de actividades que puede hacerse en familia y respirar aire puro por el bosque y zonas verdes que están por todos lados. Este parque es de muy fácil acceso por todos los perímetros de la ciudad, no hay forma de perderse por ser este parque el más famoso de la ciudad. El lugar es ideal para tus mascotas, para trotar, para hacer picnic, practicar deportes en muchas disciplinas o llevar solamente a los niños a jugar, leer libros en su biblioteca y lo mejor, disfrutas de la naturaleza, de actividades al aire libre. Este parque se viste de verde la mayor parte del año, en época de invierno, cuando la lluvia da su particular verdor, como cuando grabamos este video. Hasta clases de bailoterapia, aeróbicos por tan solo $2 de lunes a jueves, de 5:30 a 6:45, en verano es escenario del musicalón, que le llaman así en Panamá, casi siempre en el mes de febrero, que es un espectáculo cultural gratuito en el que se le puede disfrutar presentaciones musicales, ballet, teatro y más. Hasta canchas de ping pong, vimos canchas de tenis, nos encantó que además te puedes ir y comer algo en alguno de los puestos de comida que tiene. El parque está súper bien conservado y además muy limpio. Al entrar te das cuenta que estás entrando en un microclima porque es muchísimo más fresco que los alrededores de la ciudad, siendo Panamá algo caliente. Si tienes oportunidad, te puedes ir y perderte allí un rato. Tienes unas banquitas regadas a lo largo, puedes leerte un libro. El parque es en sus sitios muy bonitos, máquinas para hacer ejercicio, hasta una mini venta de vegetales allá adentro. Eso lo documenté completamente para ustedes. Los dejo con estas interesantes imágenes de este hermoso lugar y todo lo que pueden hacer cualquier día de la semana, fines de semana también. Cuando visiten el país o viven en la ciudad de Panamá, puedan visitarlo muy pronto. Que lo disfruten.